If I ask you to describe your best friend in Spanish, could you do it? Well, don't worry. In this video, you are going to learn to describe people's appearances with a professional pronunciation. Let's ask Mario to describe his family in Spanish. Mario, ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo son? Físicamente. Vamos a escuchar. Mi padre y mis dos hermanos mayores son todos robustos, con hombros anchos. Mi padre se está quedando calvo, pero aún tiene una apariencia joven para alguien que tiene más de 45 años. Mis hermanos tienen cabello grueso y cejas pobladas. Mi hermanita menor solo tiene dos años, pero es muy linda con sus mejillas gorditas y chapeteadita. En el lado de la familia de mi madre, la mayoría tiene cabello oscuro. De hecho, mi madre tenía el cabello café muy oscuro, casi negro, cuando era más joven, antes de que se pusiera gris. Pero en el lado de mi padre, algunos tienen cabello claro y otros tienen cabello rojizo. Interesante, ¿verdad? Mario utilizó muchas palabras. Frases y adjetivos para describir a su familia. Veamos alguna de ellas. En 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Qué son tantas! Son muchas. Ok. Robustos, hombros anchos, quedando calvo, apariencia joven o apariencia juvenil, interesante, cabello grueso, cejas pobladas, linda, cabello oscuro, gorditas y chapeteaditas, um. Café muy oscuro, casi negro, pusiera gris, cabello claro y cabello rojizo. ¿Qué significan y cómo podemos usar todas estas palabras? Aprendamos juntos. Si alguien es robusto, tiene un cuerpo Fuerte o es en forma, está en una muy buena forma física. Por ejemplo, mi amigo es robusto porque es deportista. Repite conmigo: mi amigo es robusto porque es deportista. Muy bien. Hombros anchos. Significan que los hombros son amplios y dan la apariencia de que tienen fuerza ¿okay? en los hombres. Si el cabello se va poniendo gris, -hmm? se puede usar la palabra canoso o canosa. Como bicabello. Como mi cabello se está poniendo canoso. De aquí, de arriba. Ni modo, ¿verdad? Bueno, igualmente, si comienzas a perder cabello, quiere decir que se cae el cabello, se dice que te vuelves calvo o pelón. ¿Así? Por ejemplo, mi tío Carlos está calvo ahora. A ver, repite. Mi tío Carlos está calvo ahora. Muy bien. Apariencia joven o juvenil se refiere a alguien que parece de menos edad a pesar de ya ser grande. Por ejemplo, mi tía abuela tiene una apariencia joven, tiene una apariencia juvenil. Tiene 80 años, pero parece de 50. Muy bien. Linda. Se refiere a ser bonita. Aquí se refiere a ser bonita por ser una niña de dos años. Okay. Mejillas. Gorditas son mejillas o cachetes redondos y llenos. Así como los bebés, ¿sí? Gorditos. Que les agarras los cachetes y se los quieres aplastar. ¿Ok? Por ejemplo, mi sobrina tiene mejillas gorditas y luce muy linda chapeteaditas son esas mejillas que son rosaditas que son como de los bebés son me mejillas estas son mejillas de color rosa y pues no son pálidas porque pálido es lo contrario de rosado ¿ok? cabello oscuro o Cabello café casi negro. Esta frase es cuando el cabello es muy oscuro y realmente parece negro, pero no lo es. ¿Sí? Y cabello claro es lo contrario de cabello oscuro. También puedes decir cabello rubio o cabello güero. ¿Ok? Es para las personas que tienen a veces el cabello amarillo. Cabello rojizo. Es para las personas que tienen el cabello rojo. Muy bien. ¿Cómo? Mi prima Gabriela. Mi prima Gabriela tiene el cabello rojo. Ella es pelirroja. Y por último, cejas pobladas. Son cejas con mucho vello, ¿ok? Por ejemplo, mi hermano menor tiene cejas sorprendentemente pobladas. Repite, mi hermano menor tiene cejas sorprendentemente pobladas. Espero que estas explicaciones te hayan sido muy útiles. ¿Qué opinas de todas estas descripciones y expresiones? Ahora, ¿crees tú que puedas describir a tu familia? Vamos, tú puedes. Quiero que visites esta lección en donde tendremos un... Roleplay interactivo, en donde tú me vas a describir a tu familia. Quiero que visites esta lección. Espero que hayas disfrutado este video. Quiero que, por favor, si te gustó y ha sido útil, le des like, lo compartas y te suscribas. Hasta luego. Nos vemos.